¡Al orden de línea! En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará.
Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana y purifícanos por la acción de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no eres llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Líbranos del mal.
sangre hemos comulgado. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con vosotros. Podéis ir en paz. Por Dios, o por vuestro honor, y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca, y derramar si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre. ¡Firmado! Si así lo hacéis, la patria os lo agradecerá y premiará. Si no, mereceréis y destruiréis en su castillo como dignos hijos de ella. ¡A pie! ¡Viva la rey! ¡Viva! ¡Viva la espera! ¡Viva! Y ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado y prometido.
Gracias.